Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por conectarse. Esta es nuestra doceava transmisión de Conociendo a. Soy Vanessa Regalado, soprano ecuatoriana, y bueno, muy contenta de poder seguir compartiendo con todos ustedes, con la gente que se conecta siempre a este espacio que, como ustedes ya saben, pretende visualizar a los cantantes líricos ecuatorianos que se encuentran en distintos puntos del mundo. El día de hoy también tenemos un invitado muy especial, como siempre digo, todos nuestros compañeros, todos nuestros artistas ecuatorianos son muy especiales para mí. Y bueno, hoy día tenemos la presencia de un joven tenor, el tenor ecuatoriano quiteño Wagner Pastor. Y bueno, en vista de que se están conectando rapidísimo la gente, voy a dar inicio leyendo un poco del currículum, de la biografía de Wagner y bueno, voy a tratar de resumirlo de la mejor manera. Wagner Pastor es oriundo de Quito. Ha participado en competencias vocales y compromisos profesionales, incluidas actuaciones con la Ópera de Verano de Carolina del Norte, la Ópera Lírica de South Bend, la Asociación de Música Bayview, el Instituto de Ópera de Fletcher, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y el Teatro Nacional Sucre de Ecuador también. Ha participado en Bayview Musical Festival en el papel de Don José en la producción de Carmen de Bizet. Así también ha cantado los roles de Don Curcio y Basilio en las bodas de Fígaro de Mozart. El año pasado interpretó el papel de Don Octavio en la ópera Don Giovanni de Mozart con la Compañía de Verano de Carolina del Norte. Además, también el papel principal de Werther de Massenet. Entre muchos de sus otros roles también encontramos Grimoaldo de Rosalinda de Händel, el prólogo de Britten. Recientemente también Wagner fue finalista en el concurso de jóvenes artistas de Rosenschaffel y la Asociación Nacional de Profesores de Canto de los Estados Unidos. Entre sus papeles incluyen Alfred y Einstein en Strauss de Fledermaus en la opereta de Strauss, Rinuccio en Gianni Schicchi de Puccini, Nemorino en El Elixir de Amor de Donizetti. Este año también interpretó el papel de Reverendo Samuel Parris en el Crucible de Ward para el Teatro de la Ópera de la Universidad de Kentucky. Así también en lo que son los estudios de Wagner, Wagner recibe un diploma en artes en el Conservatorio Nacional de Música del Ecuador bajo la dirección de la maestra Nancy Llanes. Y su título universitario de Ingeniero en Geografía y Planificación Territorial en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Recientemente obtiene el Master of Music en la Universidad de Idaho, donde estudió con el doctor Christopher Fong y el coach Eugenie Klein. Obtuvo un certificado profesional de artista en Fletcher, en la ópera del Instituto Fletcher de la Universidad de Carolina del Norte, bajo la tutela de la doctora Marilyn Taylor y Robert Overman. Actualmente Wagner también es candidato a un doctorado en música y artes en la Universidad de Kentucky. Entonces, como podemos ver, hay algunos roles que Wagner ya ha interpretado a pesar de su corta edad. Bueno, en lo que es el canto lírico, como saben, las voces van desarrollándose con más tiempo, pero vemos que Wagner ha desarrollado ya una gran carrera. Entonces, creo que ya lo tenemos por aquí y quisiéramos invitarle para que nos acompañe en esta transmisión. Veamos si lo tenemos ya por aquí. Conecté. Hola. Hola, Vane. Hola, Wagner, ¿qué tal? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto verte al tanto tiempo. Nosotros, bueno, nos conocíamos hace bastante tiempo ya en Ecuador
Y bueno, estaba leyendo tu biografía y me parece muy chévere todo lo que has hecho. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este espacio, que como sabes, el objetivo que tenemos es un poco visualizar todo lo que están haciendo los colegas cantantes. Y bueno, un gusto y también saludar a todas las personas que nos están viendo, que nos están acompañando. Y nada, darte la bienvenida y que también ahí mandes tu saludito. Bueno, un saludo a todos en Ecuador o en cualquier parte donde estén. Otra vez felicitar por la iniciativa, Vane, y qué gusto vernos, Muchas creo, a los 10 años, porque la primera vez que te vi fue en las clases maestras gracias. con el maestro Rivadeneira, y siempre me acuerdo la canción que interpretaste, me quedé loco. Era La Primorosa. Es. Sí, justo fue unas masterclasses que se hicieron en Quito y bueno, viajamos muchísimos cantantes para encontrarnos por primera vez. En mi caso era la primera vez que asistía a las masterclasses del maestro y claro, ahí nos conocimos y fue una experiencia súper linda. Y bueno, saludos también al maestro que estaba por ahí ya saludándonos. Saludos, maestro Bueno, Neira. así es. Un poco para ir comenzando, me gustaría saber o que nos cuentes en dónde te encuentras, hace cuánto tiempo estás ya radicado en este país y cómo es que llegas a este país. Actualmente vivo en la ciudad de Lexington, en el estado de Kentucky. Yo me mudé a este estado en agosto del año pasado. Y Okay. en agosto de este año voy a cumplir 4 años aquí. Estoy nuevito aquí. Antes en dónde vivías? El año pasado viví en Carolina del Norte, en la ciudad de Winston-Salem. Y el año antes de ese año viví 2 años en un pueblito remoto de 20.000 habitantes que se llama Moscow, en Idaho, en la frontera con Canadá. Okay, pero ¿y cómo te ha tratado este país en general, en todos los sitios que has estado? ¿Cómo te has sentido? En general, de maravilla. Todos los días que me levanto desde que llegué a Estados Unidos es como vivir un sueño, porque aquí la gente te aprecia un montón solo porque abres tu boca y cantas lindo. Y mágicamente llegan cheques a tu cuenta de estudiante o a tu cuenta personal. Por otro Okay, o lado, sea, hay bastante Por otro lado, solo tener la oportunidad de no preocuparte porque tienes que trabajar, no sé, de mesero o de cualquier cosa, y que la universidad prácticamente te adopte, que fue mi caso, si no hubiera sido imposible venir a estudiar acá. Que solo estés apoyo. preocupado de ir a tus clases, que seas puntual, que seas respetuoso, que seas humilde, que digas la verdad y que atiendas a todas las clases y que por eso te paguen, es como vives en un sueño. Es como yo me siento. Claro, qué chévere, qué bueno que hayas tenido esa experiencia y creo que es importante que otros cantantes jóvenes también un poco se enteren para que, no sé, hay muchísimo talento en Ecuador y hay muchos jóvenes que quieren en algún momento salir a especializarse. De hecho, es lo que siempre estamos recomendando, que se vayan, que salgan, que busquen un mejor nivel de aprendizaje y todas estas cosas. Pero bueno, Wagner, tomando en cuenta la situación en la que estamos viviendo hoy en día, ¿cómo te ha afectado todo lo que está pasando con el coronavirus? ¿Cómo estás viviendo esta situación, tú? Ha sido bastante, ha sido como una ruleta, porque hay días en que estoy feliz de la vida y me levanto y me voy a correr y estoy feliz, me voy al lago, me voy a nadar, luego regreso, me doy una ducha, desayuno, voy al aula y practico 2, 3 horas, solo 1 hora cantando, lo demás practicando piano o haciendo ritmo. Y hay otros días que me levanto y digo,
cuál es el significado de lo que hacemos, cuál es en realidad la misión de los artistas. Entonces me pongo a leer. Te pones un poco a filosofar. Entonces me pongo a leer o me pongo a escribir. Últimamente he estado componiendo poesía, componiendo historia, tratando de descubrir cuál es mi rol con mi voz como ciudadano del mundo. Entonces, depende del día. En rasgos concretos, cómo me afectó esto, es que la ópera que estaba destinada para la primavera, solo tuvimos una presentación, que fue el ensayo general con público. Lo demás se canceló, porque al siguiente día, que era la premier, cerraron todo. También dos festivales que iba a participar en estas vacaciones, que en el uno que iba a cantar Alfredo y en el otro que iba a cantar el mismo rol que iba a cantar aquí en la primavera, se cancelaron. Pero también ha habido cosas muy positivas que siempre he conversado con familia, con amigos, con colegas cantantes, con músicos, que siempre me he sentido que estamos en un tren que no para. Y que el que se sube y el que no, se quedó. Y creo que este tiempo de la pandemia ha sido en parte una bendición. Porque creo que todo el mundo necesitaba un respiro. Y vemos que el medio ambiente lo ha apreciado. Por eso vemos que el tráfico, que es una pesadilla, y la contaminación ha bajado un montón. A niveles que ahora el petróleo, hace unas semanas fue de lo más barato que hubo en toda la historia. Entonces creo que ha habido cosas negativas y cosas positivas. Sí, sí. Siempre, siempre, bueno, uno se pone a pensar mucho en... Bueno, en estos días acá, yo me encuentro en Barcelona y claro, también, como tú dices, un día estás con todo el ánimo, al otro día ya no quieres saber nada o te pones a cuestionarte, a filosofar, como digo yo. Pero bueno, o sea, es parte de toda esta situación y bueno, hay que tratar de ponerle buena cara al mal tiempo y de ser lo más positivos en el tiempo que tenemos para estudiar y para hacer otras actividades. Wagner, dentro de tu decisión de ser un cantante, ¿cuál fue tu mayor motivación? No sé, tal vez alguna persona, tal vez alguna situación que te llevó a decir, yo quiero ser cantante y voy a hacer todo lo que pueda para poder lograr. Yo creo que, no sé, por azares de la vida, la música llegó a mi puerta y no sé, es algo que se quedó en mí y no pude alejarme. No recuerdo muy bien, creo que era como 6 o 7 años, yo siempre veía una guitarra, que era la guitarra de mi papá, colgada en la sala de la casa. Y no sabía qué era, entonces le preguntaba a mi papá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y él tocaba un poquitito. Y me decía, cuando puedas tocar, coge y practica. Y como la realidad en nuestro país es que no tenemos coros en las escuelas, no tenemos coros en los colegios. En las iglesias tampoco hay coros. Entonces, la única fuente que yo tenía para aprender guitarra era mi profesor de música, que él sí tocaba guitarra y acordeón. Entonces, un día le pregunté y me enseñó unos acordes así poco a poco y él cantaba. Entonces, ahí como que algo se prendió. Y después de un año de estudiar con él, dije, oh, esto es muy difícil, no puedo. Y se quedó ahí. Y cuando tenía como 13 años, el maestro Eugenio Aus estaba haciendo el Gloria de Vivaldi con unos coros universitarios y mi mamá me conversó de este coro y dije, no sé, nunca he leído música, no sé. Pero probemos, mi mamá me dice que probemos. Así que el maestro Eugenio me llevó al coro y cantaba como bajo, barítono, pero honestamente yo no creo que cantaba nada. Solo escuchaba a los otros y medio abría mi boca. Y después cuando estaba en el colegio, hicieron una banda de rock pop.
y todos mis amigos más cercanos tocaban el piano, la guitarra, el bajo, y yo no tocaba nada. Medio cogí la guitarra y dije, oh, no, 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 muy difícil. ¿Ustedes toquen? Yo voy a cantar, les digo. Pero no sabía cantar nada también. Cantaba súper desafinado, no podía cantar ni los bajos ni los agudos. Así que después de un año de estar con ellos me botaron, porque se considera un mejor cantante. Pero no sé, ya se quedó esa sensación de descubrir tu voz y esa sensación de experimentar y buscar ayuda, porque ya me gustaba cantar, ahí sí me gustaba cantar. Entonces fui al Claro. conservatorio y el maestro Guido Cedeño me escuchó y me dijo, con mucho trabajo tal vez puede ser un barítono. Estudié con él un tiempo, luego con la maestra Nancy, y la maestra Nancy, después de unos 2 o 3 años, me dijo, creo que algún día puede ser tenor. Y así estaba trabajando hasta el día que hicieron las clases maestras con el maestro Javier Rivadeneira. Y las palabras que él decía, muchas de ellas se me quedaron. Sobre todo que el artista tiene que entrenarse en muchísimos aspectos: historia, estética, lenguaje, teoría, piano, porque sobre todo el cantante no puede sentarse y abrir la boca y ya, todo va a pasar mágicamente. Claro, muchas veces se piensa que el canto es solo cantar, pero en realidad son muchas cosas que uno tiene que estudiar. Y creo que así empecé a estudiar y ya me gustó. Y ahora creo que canto. Qué bueno. Bueno, tu voz es la de un tenor. Si nos podrías un poco explicar para la gente que no conoce mucho los términos todavía de las voces, de las diferencias de las voces, ¿qué significa ser un tenor? Prácticamente el tenor, sin contar al contratenor, es la voz más aguda de los hombres. Y dramáticamente es el héroe, es el joven enamorado, el poeta que conquista o que defiende a las princesas o a las o a las o a las jóvenes. Para mí es suerte, ¿no? Qué bien. Y en palabras sencillas de sí mismo, ¿qué significa para ti la ópera? La ópera para mí significa el universo, porque tenemos el centro, que es el amor por el arte, y alrededor tenemos todos estos planetas llenos de ballet, llenos de artes escénicas, con la orquesta, con el director, con los cantantes. Para mí creo que es el universo de la manifestación humana. Sí, bueno, bien decía Wagner, el arte total, porque claro, ahí se fusionan todas las artes, como tú has dicho, y claro, mucha gente que no sabe o que no conoce de todo esto, muchas veces no entiende de qué va la ópera, no conoce, y en nuestro país esto pasa bastante. Y bueno, todos los que hemos emigrado, por así decirlo, todos los que hemos salido del país a buscar especializar, a buscar una profesionalización, creo que todos soñamos en que algún día se pueda hacer 1000 óperas en el Ecuador y que la gente conozca mucho más de todo esto. ¿Alguna vez tú te has sentido desmotivado? ¿Has dicho, no, ya no, ya no quiero ser? Creo que es muy difícil, mejor, no sé, me dedico a otra cosa. ¿O alguien alguna vez se desmotivó? Muchísimas veces. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste para poder salir de eso? Porque cuando uno le dicen no puedes, o cuando uno le dice no debes hacer esto, no es bueno, o no te va a ir bien, o yo qué sé, claro, uno se desmotiva, pero ¿qué haces en ese momento? ¿Qué es lo que tú hiciste para decir no, sí puedo? Sí, voy a seguir, no importa lo que me digas. ¿En qué pensaste o qué situación te llevó a eso? Creo que lo que me ayudó a seguir en este camino, que espero que sea todavía muy largo, es acercarme a gente positiva y sobre todo escuchar a los maestros, porque
los maestros, y estoy muy agradecido de todos los maestros que he tenido, porque a la final de cuentas creo que el artista, cuando está en sus inicios, busca validación para darse cuenta que no está perdiendo su tiempo, porque a la final no siempre vamos a tener 20 años o 15 años. Entonces, lo Claro. que hice es preguntar a los maestros, a los que sabían, porque ellos a la final saben de lo que hablan, y si tú a la final no tienes madera, pues te van a decir, mejor dedícate a la jardinería, como algunos profesores de solfeo me decían. Pero sí, Dedícate a la pesca. maestra Nancy, al maestro Javier Rivadeneira, al maestro Jorge Casís, a conversar con colegas y aprender de sus experiencias para que uno no se quede con el mal sabor de alguien que te dijo, uy, pero si vas a vivir de la música, vas a vivir en un puente. Porque después, cuando Claro. dicen eso, puedes decir, sí, tal vez voy a vivir en un puente, pero voy a estar feliz y no voy a estar infeliz en una oficina con una joroba trabajando en una computadora. Claro, creo que también depende mucho del carácter y de la determinación, como decían algunos de los compañeros que hemos tenido aquí en el espacio. O sea, la determinación, la paciencia y las ganas de luchar, porque a la final esto es una carrera de mucha resistencia, de mucha paciencia y de muchos sacrificios, de mucha constancia. Entonces, no es tan fácil como parece, pero creo que la remuneración, entre comillas, siempre va a ser la felicidad que te provoca el hecho de estar haciendo lo que tú amas, lo que te gusta, y no simplemente resignarte a un sistema y tener que hacer algo por una necesidad económica, como tú dices, con todo el respeto, obviamente, que se merecen todas las otras profesiones, pero cuando uno tiene en la mente una cuestión artística, por decirlo, claro, es muy difícil estar sentado en una oficina llenando documentos, porque tu mente y tu cuerpo y tu alma están en otra cosa. Entonces, sí, es importante lo que tú dices también, rodearse de personas positivas. Y bueno, para la siguiente pregunta, te tengo tres opciones. Si tú pudieras ser algo diferente a lo que tú eres un tenor, ¿qué te gustaría ser? Tal vez otro tipo de voz, tal vez otro tipo de instrumento, o tal vez otra profesión, ¿y por qué? Creo que lo que me encantaría ser si hubiera tenido la opción a regresar el tiempo como en la ópera de Fausto, me gustaría haber sido un balletista. Ah, qué chévere, hermoso. Y esto, bueno, también ligado al arte. Y bueno, en Quito hay un poco más hay algunas compañías en Quito de lo que es el ballet y esto. ¿Por qué nunca te decidiste así como que entrar por ahí? Porque creo que cuando hubiera sido bueno para entrar a estudiar ballet, vivíamos muy lejos y vivíamos ahora es un barrio bastante popular de Quito, se llama Carapungo, y solo de ir a Carapungo al centro de la ciudad donde todas las cosas pasan, era como 1 hora de viaje, y mi papá trabajaba de 8 a 5 de la tarde, y mi mamá trabajaba igual, y tengo un hermano mayor y un hermano menor, y creo que era bastante complicado para ellos la movilización, porque tampoco teníamos un automóvil. E incluso cuando entré al conservatorio fue porque yo fui al conservatorio y dije, disculpen, ¿me pueden escuchar? Porque cuando era pequeña no podía hacer eso. Así es. Claro, bueno, las circunstancias también a veces juegan en contra. Yo hubiese querido mucho haber estudiado el violín, por ejemplo, y nunca pude tampoco. Bueno, a ver, aprovechando ahora que veo que se conectan también, aprovecho para saludar. Está Caro Varela, una soprano ecuatoriana también que tuvimos antes ya en el espacio. Vemos, bueno, al maestro Rivadeneira que siempre nos está acompañando. Antonio, Paula, Carla, María Inés,
a los amigos del coro Diapasón, Carlos, Daniel, Jessica, María Paula, Jorge Puerta, también un gran amigo tenor venezolano. Muchos saludos. Jujito, que está él ahorita estudiando en Madrid, si no, si sigue ahí. A Mariané, muchos saludos a todos. Alex también, Alex Rodríguez, un barítono ecuatoriano también que conocemos. Siempre me olvido el nombre. Eric, porque tiene puesto ahí Cernic y nunca me acuerdo bien el nombre. Jorge Andrés, Franklin, le vemos por ahí también a mi papi, Kira. Bueno, un montón de gente conectada, qué chévere, muchísimas gracias, Belu. Dani Guzmán también está por ahí. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos. Aquí conociendo a Wagner. Bueno, para ir entrando un poquito más en el tema ya de la voz, ¿tienes algún cantante favorito que en algún momento dices, cómo yo quisiera tener la voz de él por un día más, solo por un día? ¿Alguno que te gusta muchísimo? Cualquiera. Hay un montón. No solo de ópera. Bueno, yo crecí con diferentes tipos de música, con música de Mercedes Sosa, de Facundo Cabral, de Caetano Veloso, de la Sonora Matancera, porque a mi mamá le encanta la música de la Sonora Matancera. Y creo que una voz que me parece hermosa y que creo que me gustaría, no, tal vez en un sueño, tener para alegrar la vida de todo el mundo es de Celia Cruz. Ah, okay. Una gran cantante, sin duda, igual. Y si escucha ¿Algún... atentamente, esta señora tenía siempre la voz impostada aquí, que yo me pregunto si hubiera sido ella la cantante de ópera, uf, hubiera sido hermoso. Claro. Creo que también depende bastante de la región en donde viven. Por lo general, la gente de que está cerca al mar, cercana al mar, tiene como que una imposición o una colocación natural ya de la voz. Entonces, inclusive cuando hablan se nota esto. En cambio, la gente de las sierras, de los Andes, tenemos la voz un poco más Montaña. caída. Los cuencanos, como yo, arrastramos bastante la R y cosas así, tenemos más la voz en la garganta. Bueno, es una cuestión geográfica también. Y Wagner, ¿cuál es tu ópera favorita, tu rol favorito de los que hayas cantado o uno con que sueñes cantar? Mi sueño sería cantar el Rodolfo en la Bohème, porque siempre que veo esa ópera digo, ay, si algún día puedo cantar eso, ya puedo decir, bueno, señor, aquí estoy. Puccini es hermoso, claro. Y bueno, y esa es tu ópera favorita también. Sí, porque Voy el tema y el género nunca va a pasar de moda, porque es la historia de todos los artistas. No importa si estás en el, si eres actor, si eres balletista, si eres pintor. Es el artista que se trabaja por seguir su sueño y por compartir con todo el mundo. Incluso si no tienes para pagar para la leña, para que todavía no te mueras. Qué chévere, bueno, sí, es una de las óperas más hermosas. A mí también me encanta. Y Puccini en general creo que es uno de los compositores que todos los cantantes anhelamos siempre llegar a poder cantar algún personaje de ese. Y bueno, y dentro de tu rutina vocal, de tu entrenamiento vocal, no sé. ¿Cómo manejas esto? ¿Haces ejercicios a diario? ¿Haces cosas un día? ¿O tienes un maestro cada cuánto tiempo? ¿Qué tips o qué métodos utilizas? Si nos puedes recomendar alguno. Bueno, dependiendo del día y dependiendo del cantante. Por ejemplo, yo cuando estoy a vísperas de una producción, por lo menos todo el mes hago ejercicios, hago cardio todo el día o hago yoga o hago pilates por lo menos 1 hora antes de hacer cualquier cosa. Después me tomo una ducha y con el vapor de la ducha empiezo a hacer un poco de o sirenas, y después empiezo a sentir la resonancia. Después medio desayuno un poco, un montón de fruta, un montón de agua,
y después empiezo con escalas. Empiezo con segundas, luego empiezo con terceras y empiezo con lo que decía el maestro Javier Rivadeneira, solo con la M o con la U. Después, dependiendo qué voy a cantar, me voy muy arriba o me quedo hasta el pasallo, hasta el fa o hasta el sol, dependiendo de lo que voy a cantar. Y trato de no calentar mucho si es que voy a cantar una ópera entera. Hago tal vez unos 10 minutos. Y lo que sí, como un montón, porque necesitamos de energía. Como Pavarotti que dicen que se comía un pollo entero antes de cantar. Claro, como dices. Y manzanas. Ah, la manzana es lo máximo. Como tú dices, depende mucho también del cantante. Hay veces que hay cantantes que no les sirven comer mucho antes de cantar, o no les va bien, o tal vez mucho ejercicio físico les agota, o qué sé yo, ducharse muy poco tiempo antes también. Entonces, depende de cada uno. Cada uno creo que tiene que aprender a conocerse y sabe cómo, qué le va bien y cómo más o menos enfocar el entrenamiento. ¿Y qué es lo que tú? Otra cosa que hago es siempre cantar lo más difícil solo en vocales, usualmente en A, porque eso me ayuda a mantener mi línea de legato. Y Ese es un buen. cada uno es diferente. Por ejemplo, tengo amigos bajos o barítonos que dicen, yo no me levanto hasta 2 horas antes del concierto, me tomo una taza de café y estoy listo para el show. Y ya, como todo buen bardo. Sí, ellos son más descomplicados. Hay muchos memes sobre eso. Bueno, ¿y qué es lo que más amas y lo que más odias del canto? Yo puse unas notas sobre eso. Creo que lo que más me fascina del canto es que es un instrumento que se puede llevar a cualquier parte y no tienes que pagar extra. Es triste ser pianista, por ejemplo. Lo que no me gusta mucho es que debe ser muy, muy disciplinado y muy cuidadoso. No tienes que hablar mucho, tienes que tomar agua todo el tiempo. No puedes desvelarte y tienes que La farra. siempre estar clara. No, no, no. La farra es, si es que Puede. quieres estar siempre en tu profesión, tienes que cortar la farra. Ese es el mayor sacrificio, creo que a todos nos toca. Incluso hablar con tu familia o hablar con tus personas especiales, porque es la única voz que tenemos y tenemos que cuidarla. Así es. Bueno, sí, es una de las cosas más difíciles de esta disciplina. Bueno, de tus experiencias haciendo montajes escénicos, vemos que ya has tenido la posibilidad de hacerte actuar en algunas de las obras. ¿Qué es lo más extremo que te han pedido? O sea, ¿qué es lo más difícil o lo más gracioso que te ha pedido un director de escena a lo largo de tu experiencia? Bueno, no he tenido así tantísimas experiencias a nivel profesional porque todavía estoy formándome, pero en uno de los ensayos escénicos que tuvimos para Verter, me preguntaron si podía cantar totalmente en el suelo boca abajo para la escena en que estoy en el tercer acto. Pero yo no podía ver el director. Y yo dije, pero si canto en frente al suelo, la gente no fue lo más raro. Y aparte que tu cabeza por la gravedad se va a ir así. Claro, Entonces creo que fue difícil. lo más difícil de hacer. Otra cosa que hicimos en una clase de drama fue que me dijeron, ¿cuál es tu canción favorita y cómo te identificas? Dime un animal que se te venga a la mente con esa canción. Y la canción que a mí me fascina es El No Puede Ser de Pablo Sorozábal. La Y lo que se me venía a la mente era un león que venía celoso para abrir la puerta y decir, tabernera.
Y el profesor me dijo, ah, entonces eres un león. Y ahora en el escenario quiero que seas un león. Quiero que vayas en cuatro extremidades y quiero que te sueltes el cabello y seas un león. Y que nos hagas asustar. Fue bien. Siempre es la lucha contra los directores escénicos, bueno, en buena onda con esto de que ellos siempre quieren esa, no sé, sacar como ese animal interno que uno tiene, siempre digo esto, pero bueno, es parte de la profesión también. Actualmente cada vez tú ves montajes mucho más extremos, mucho más extraños también. Pero siempre se puede conversar con los directores y si te piden que hagas algo que es un poco incómodo o difícil, como nos cuentas en este caso de cantar hacia abajo, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? O si esto realmente va a contribuir a la escena o musicalmente me afecta, vocalmente me afecta. Entonces, creo que es esa comunicación que tenemos que tener con el director. Pero también es importante que la gente conozca que a veces nos toca hacer cosas que son súper difíciles también para nosotros y que nada, tenemos que tratar de resolver con, no sé, con la práctica, con la experiencia, todas estas cosas se van mejorando. Y bueno, tú me comentabas que hace 4 años saliste ya del Ecuador. De la experiencia que tú has tenido fuera del país, o mejor dicho, ya viendo desde fuera, ¿qué crees que le falta a nuestro país para tener una mayor perspectiva en lo que es el género de la ópera? Yo creo que no solo para la ópera, sino para las artes en general, se necesita valorar más a los profesores. A los profesores, porque a la final, sin profesores no somos nada. Claro. Y que se implemente coros en todos los niveles, en todos los niveles. Porque todo el mundo no solo aprende música, sino aprende cómo respetar a otros y aprende cómo trabajar en equipo. Entonces creo que Así es. un cambio nuclear debería ser la educación en todos los niveles y la incorporación de agrupaciones corales. Eso es súper importante porque, bueno, hay un proyecto que tenemos con la Fundación Musarte, el maestro justamente, el maestro Javier Rivadeneira. La idea que él tiene justamente es de la implementación del método Kodály, que se basa a breves rasgos en la educación musical desde que eres muy pequeñito. Y no importa a qué te, o sea, a qué te dediques, no solo con los niños que van a un conservatorio o cosas así, sino en cualquier escuela, en cualquier lugar, porque es parte del ser humano como formación integral también la música. Entonces, esto es súper importante, como dices, lo de los coros, y me refiero a este método, porque claro, Kodály dice que el instrumento primario es la voz. Entonces, que todo el mundo puede llegar a cantar. No, no se necesita tener 100 pianos, 500 pianos, 300 guitarras, no. O sea, todos tenemos una voz y podemos educar esa voz, educando nuestro oído con lo que son las clases de música y todo esto. Entonces, creo que es un punto importante el que mencionas. Y dentro de tu repertorio, ¿cómo ha sido tu camino? ¿Cómo tú como joven cantante? Les recomiendas a los otros jóvenes cantantes que te ven cómo manejar la cuestión del repertorio, qué consejos te han dado tus maestros de lo que es, cómo llevar tu repertorio a lo largo de tu carrera. Creo que el primer consejo que podría darles es que sean pacientes. Que sean pacientes porque uno no se levanta cantando Nessun Dorma o cantando El oso lemmiñe. Que sean pacientes y que empiecen con vocalizos y que sean muy cuidadosos de con quién trabajan y que sean honestos con uno mismo y que amen su voz. Porque son esas dos membranitas que tenemos aquí y son las únicas que tenemos de aquí hasta el último respiro.
Y Así es. Ver, esperemos que se reconecte. Siempre la tecnología es un poco complicada. Veamos qué pasó. Ahí está. está. Te perdimos por unos segunditos. Toda la vida, arias antiguas. Porque así empezó a cantar Caruso, así empezó a cantar Pavarotti. Todos ellos empezaron y porque es algo que funciona. Y si quieren resultados, pues ahí vemos en todo el mundo. Claro. Dancen de una Es como... al repertorio de la ópera. Porque las arias antiguas y las canciones, incluso nuestra música, tiene muchísima riqueza vocal que hay como explotar. Así es. Vemos que se van integrando también más amigos. Ahí está la Dani Santos también. Ya le tuvimos por aquí. Alex, Belu, pone un corazón roto, me imagino, porque decíamos que no a la farra cuando eres cantante. Por ahí también, bueno, Batutas Producciones, una amiga también querida de Cuenca Costié, mi madre, que siempre nos está siguiendo y apoyando también. María Paula, bueno, chévere. Entonces, tú que muy bien lo que dices de la paciencia, esto es creo que lo más importante dentro de lo que es el canto. Tú me comentabas que, bueno, en Ecuador es normal que muchas veces nuestro entorno se enfoca a géneros populares, a otros tipos de música, y claro, nosotros crecemos con eso. Muchas veces nos dedicamos a cantar en bandas de rock o en los grupos de los colegios, o también algo que es muy de moda en el Ecuador son, qué sé yo, los mariachis, o bueno, siempre tenemos alguna experiencia con la música popular. ¿Tú has tenido alguna vez, así me comentabas que habías cantado algo de rock, Un montón. y ahora que estudias lo que es el canto lírico, cuál crees que es, o sea, cómo sientes tú, o cuál crees que es la diferencia entre cantar música popular y cantar, en este caso, el canto lírico, que no solo es la ópera, también tienes las obras sinfónico-corales, también tienes el cantar en un coro o la música de cámara, no siempre como solista. Entonces, ¿cuál crees que pueden ser diferencias entre estos dos géneros, hablando de la parte vocal? Yo creo que la diferencia es mínima, porque cualquier persona que se va a dedicar al canto, ya sea en musical theater, ya sea en boleros, ya sea en reggaetón, no sé, o en hip hop, no estoy muy seguro, pero en cualquier otro género deben empezar con vocalización. Y lo básico. ¿Cómo voy a respirar? No tengo que alzar mis hombros. Tengo que dejar que la garganta sea un puente y que no sea el detonante de mi voz. Que la resonancia haga la magia y no la fuerza. Que el espacio me permita cantar muy agudo o muy grave. No creo que hay muchísima diferencia entre lo popular, lo contemporáneo y la ópera. Porque yo, ahora agradezco las oportunidades que he tenido, pero cuando se presentaban era como, bueno, si me van a pagar, Dios le pague, cantemos nomás. Porque un tiempo cantaba en una orquesta de salsa, un tiempo cantaba en un ensamble de boleros, un tiempo cantaba en un ensamble de mariachis, cuando vine acá cantaba en bares, cantaba música latinoamericana y a la final eso te ayuda no solo a tu bolsillo, sino a que la gente te conozca y después te contraten. Y además, cuando estés parado en el escenario con 1.000 o 2.000 personas o una persona, no tengas miedo de decir, aquí estoy y esto hago. Sí, bueno, creo que todos hemos pasado en algún momento por eso. Yo, justamente, mi papá era cantante de salsa, era cantante de una orquesta de salsa. Y cuando yo era chiquita, claro, mi sueño era ser una cantante de salsa.
Pero ya, o sea, como tú dices, yo creo que el trabajo de la voz como tal, o al género que te enfoques, no tiene mucha diferencia en la parte técnica básica, que es la respiración, como tú decías justamente, sino más bien en el estilo y en la forma de cantar ese estilo o de ese género de música. Y también es cierto que hay voces que se acoplan mejor a géneros específicos. Yo pienso que yo, por ejemplo, mi voz no se hubiese adaptado a género de la salsa. Por más que a mí me encanta y era mi sueño cantar salsa, siento que mi voz no se hubiera adaptado a eso. Por eso respeto siempre todos los géneros, porque digo, bueno, también para cantar cierto estilo de música, cierto género de música, se necesita un tipo de colocación, un color específico. Entonces, eso también es tema de estudio y tema de varias opiniones. Bueno, sigamos por aquí con nuestras preguntitas. Y tú, de igual, como tú, ¿cuántos años tienes ahorita? Bueno, si es que no queda mal preguntar. Tengo 29, cumplí hace unas semanas por ahí. Claro, eres todavía joven, yo siempre les digo, todavía están los jóvenes. Tú eres ya de una generación, sería después o antes que yo. Yo estoy ya un poco mayor. Pero me gustaría saber, por ejemplo, de tu experiencia, todavía que eres un joven cantante, ¿qué les puedes recomendar? ¿Qué herramientas crees los jóvenes que empiezan a estudiar el canto deberían enfocarse desde el inicio? ¿Cuáles crees que son las herramientas más importantes para convertirse en profesionales del canto? Ok, cita para eso. Primerito que todo, ser muy disciplinado. Ser humilde, pero siempre seguro. Siempre seguro de lo que haces. Aunque te equivoques, sigue sonriendo y sigue cantando. Segundo, que tienes que leer muchísimo. De todo. De pintura, de teatro, de historia, de pedagogía vocal, si no quieres sacrificar tu instrumento. Que debes aprender muchísimos idiomas. Mientras más idiomas, mejor. Y mientras mejor lo hagas y más lo practiques, mejor. Ahora hay muchísimas herramientas digitales. Y por ejemplo, yo he estado en este tiempo, uno de mis proyectos de cuarentena fue aprender ruso. Y he estado conversando con una amiga que vive en Rusia. Y uno se siente vulnerable porque es como que algo le dieron a tu lengua, porque es súper difícil, pero si uno no se lanza y no se atreve, nunca va a aprender. Y eso me pasó con Exacto. inglés, porque yo aprendí inglés honestamente bien, creo que hace 6 años. Yo odiaba el inglés, odiaba el inglés. Siempre me fugaba de mis clases de inglés porque decía, ¿cuándo me voy a ir a Gringoland? Y mírame ahora. Segundo, Claro. que hay que rodearse de gente positiva, como ya dije antes. Y que debes construir tu círculo de confianza con tu profesor, con tu pianista, con tus colegas cantantes, con tus colegas de artistas. Que cuando tengas esos momentos de tristeza o de desmotivación, que puedas llamar y decir, esto me pasa, no sé qué hacer, bla, bla, bla. Y que ellos te digan, bueno, yo también he hecho esto, esto. Y juntos surgir. Otro que pensaba es que hay que aprovechar el tiempo. En lugar de estar en el Facebook, en lugar de estar en el TikTok, ¿por qué no te vas al Duolingo? ¿O por qué no te vas a los podcasts de historia de la ópera, de historia del teatro? Que vean mucho movimiento, que no se comparen con otra gente, porque cada persona es un mundo y cada mundo es una voz. Y no podemos compararnos con los que están atrás o con los que están adelante, porque a la final todos estamos en este mundo, todos respiramos del mismo aire y todos queremos que nos escuchen porque tenemos algo que decir. Todos tenemos un espacio. Ah, y que amen su voz, porque si uno no ama su voz, nadie en el panel de la audición te va a decir, ah, sí está bien, si tú no te convences a ti mismo. Exacto. Creo que esa es una de las cosas más importantes,
el convencerse a uno mismo de lo que es, siempre obviamente sabiendo cuáles son también nuestras dificultades o nuestras debilidades o nuestras limitaciones, porque justamente ahí empieza el trabajo. Cuando una vez un amigo me decía, el reto en la vida es luchar contra nuestras propias limitaciones. El momento en el que tú sabes cuáles son tus limitaciones, sabes qué es lo que tienes que trabajar para mejorar. Entonces, creo que esto es un buen resumen de todo lo que has dicho. Bueno, me gusta siempre ir un poco ya terminando con un jueguito que siempre les hago. Vos sabes que el tiempo en estas aplicaciones es bastante limitado, pero creo que hemos abordado bastante los temas que habíamos conversado un poco. Entonces, me gusta siempre hacer un jueguito final, que es definir con una palabra los diferentes términos. En tu caso, defíneme con una palabra, la palabra valga la redundancia, Wagner. Perseverancia. Bien. Canto. Libertad. Ópera. Universo. Arte. Humanidad. Muy lindo. Y bueno, como siempre, a todos les pongo siempre en el compromiso, no sé, de buscar y poder regalarnos una canción ecuatoriana para que mucha más gente conozca lo que son la música académica o la música tradicional ecuatoriana. No sé si tú tienes alguna que sea tu favorita que nos puedas interpretar. Sí, tengo un montón y fue difícil escoger una, pero esta es Me recordarás en el agua del maestro Guevara. Uno de los compositores más importantes de la actualidad del Ecuador. Como a todo lo efímero o a lo que simplemente pasa. Guárdame en la memoria del agua. Al asomarte a ella, mi palabra será nube humedeciendo el verano de los astros. Cuando el agua refresque tu soledad de arena. Recordarás tus recuerdos en los que el corazón del tiempo sintió la ausencia de vidas que amanecieron en las nuestras. Si ya todo es un viento de frío para que de los recuerdos se desprendan racimos de estrellas. Bravo, qué gusto escucharte. Realmente ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que nos vimos y como decía, tú eres mucho más joven que yo y me da muchísima emoción saber que hiciste lo que querías, que te arriesgaste en salir, buscarte la vida, en ver todo lo que estás haciendo, en ver tu progreso también. En lo que es tu voz, me hace muy, muy feliz escucharte al tanto tiempo. He escuchado algunas cosas de tus presentaciones y realmente me pongo muy contenta por ti. Espero, como siempre, como les digo a todos, que tengas muchísimos éxitos en todo lo que haces, que este espacio sea simplemente un momento para poder conocer más de lo que eres como persona, como artista, y nada, agradecerte un montón por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros toda tu trayectoria, todo tu camino, y nada, muchísimas gracias.
también saludar y agradecer a las personas que se han conectado con nosotros. Vemos también por ahí a Andrés Pineda, también un joven tenor cuencano, Daniel también, tenor cuencano asimismo. Vemos a Laura Borja también, la tendremos en el programa del viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, a todas las personas que se conectaron también, muchísimas gracias. Y Wagner, bueno, ya nos quedan creo que menos de un minuto. Que tú también te despidas y de nuevo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Vane. Felicitaciones otra vez por la iniciativa, porque si queremos que cambie la situación, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo, es que tenemos que unirnos y pensar positivo y alentarnos unos a otros, porque tal vez la música no cambie al mundo, pero tal como decía el maestro Juan Carlos Velasco, tal vez sí hace un mejor lugar para que todos trabajemos unidos. Así es, amén. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido Conociendo a el joven tenor Wagner Pastor. Bueno, Gracias. joven, pero gracias. Bye. Chao.